que vamos con todo por ganar Zacapu, vamos con todo para ganar por primera vez el distrito. Y yo sí quiero agradecerle a nuestro presidente municipal también por todo el apoyo que le ha estado brindando, porque lo que vale va a apoyar a Zacapu para que crezca este distrito, para que siga creciendo la marca, pero que eso no nos haga confiarnos. Tenemos que seguir trabajando. Aquí el encargado de estar pues, buscando junto con nuestra presidenta del comité Pantoja, el señor Martín, pues han hecho un excelente trabajo en estar tocando puertas, en salir a las calles, en estar llenando esa gran base de datos que llevamos aquí en Zacapu, que todavía nos falta, aún no llegamos a la meta final, pero no me queda duda que de aquí a diciembre, que es el plazo que nos pusimos, lo vamos a lograr, porque han sido los que superan y cada vez esa meta. Y ahí se ve pues la intención pues de que la gente sí confía en nosotros, sí confía en el PAN, y de que solo lo único que necesitamos es sentarnos, ponernos de acuerdo, salir unidos y definir pues la mejor planilla. ¿Quién va a ser? Pues los que aquí designamos. Pero también quiero decirles que por primera vez, pues saben que con la nueva código electoral, pues el 50% de los municipios tendrán que ser encabezados por hombres y 50% por mujeres. O sea que 66 municipios tendrán que ir de candidatos hombres y 66 municipios de candidatas mujeres, así como en los distritos. Dentro de las encuestas también estamos metiendo hombres, mujeres, géneros y todo para saber pues la gente qué es lo que quiere, qué es lo que pide de un candidato, y en base a eso también ir tomando pues más o menos las decisiones. Y también comentarles que casi el 100%, si no es que el 100% de todos los procesos de selección de candidatos y candidatas va a ser por designación. ¿Por qué? Porque no podemos dejar a correr los procesos internos cuando a lo mejor pues no hemos podido concluir o no hemos podido definir o no se sabe cuándo tengamos para saber si va a quedar para hombre o para mujer. Lo que sí queremos es empezar a que platiquemos bien quiénes son los mejores perfiles, quiénes son los que pueden ganar, construir los mejores acuerdos, y que aquí en el PAN, como se nos he dicho en todos los demás municipios, pues ya las planillas pues no van a ser el que traiga más votos en la interna, las regidurías 1, 2 y 3, no va a haber por qué pelearse. Si quieren ir en las planillas, pónganse a trabajar, pónganse a tocar puertas, pónganse de acuerdo con Ale, pónganse de acuerdo con Martín, y hay que ponernos a salir a las calles a tocar, a que nos conozcan, a traer estructura, a crecer la marca y hacer el trabajo que tenemos que hacer como partido. Así es como vamos a estar valorando el trabajo para ir en las posiciones que a veces son tan peleadas, porque decimos, es que traigo 100 votos, traigo 50, traigo 80, y ponernos a negociar votos que a veces a lo mejor no se reflejan afuera en las constitucionales. Lo que queremos es votos que se vean reflejados en una estructura real para ganar afuera y que Zacapu se pinte de azul.